este paso quería explicaroslo porque tenía un pequeño despiste, se me olvidó encender el segundo foco de luz cuando estaba grabando este paso, se me hizo tarde de noche, que es cuando siempre suelo hacer estas cosas, y quedó muy oscuro. Entonces voy a coger unas imágenes de otro canal que no son mías realmente, voy a coger solamente este paso para que lo veáis claro y veáis que es fácil de hacer, simplemente. Así que bueno, os la pongo y sigo yo con mi vídeo. Para instalar este rodamiento hay un útil específico, pero la verdad es que no lo tengo. Y como no es una cosa que tampoco se cambie muy a menudo, vamos a hacerlo con cuidadito, golpeando en forma de cruz, golpeando siempre en la parte interna para no dañar el rodamiento y para que entre por parejo. Y haciéndolo con cuidadito queda perfectamente. Así que bueno, vamos al lío. Como bien explicaba, habría que ir golpeando aquí en forma de cruz, poquito aquí, poquito cada vez por zonas diferentes, para que entre por pareja. Así que vamos a... Vamos a calentar bien el chasis, el aluminio, para que se dilate y así entre mucho más fácil la guía del rodamiento. Como vemos aquí, tenemos el tope donde debe de pegar la guía del rodamiento y tenemos esta línea para poder guiarnos para saber que está bien medido, así que no hay pérdida. Bien, la guía con esta que está fría, vamos a meterla.
misma operación por el otro lado. Bien, una vez puesto la guía, el rodamiento, vamos a engrasarlo bien. Siempre hay que engrasarlo despacito para que entre por todos los rodillos. Bien.